Hola, estamos con Lilia Solano, colombiana, directora de Justicia y Vida, es candidata a concejal, asesora del Senado colombiano en temas de derechos humanos y que está participando en la reunión de colombianas y colombianos por la paz, tratando de buscar o ayudar a buscar una solución a este grave conflicto que enluta y desangra a Colombia durante prácticamente medio siglo. Gracias por estar acá con nosotros en Debate de Nuestra América. ¿Cómo está la situación hoy, después de la liberación unilateral de prisioneros que hizo la FARC? ¿Se abre una puerta de esperanza para que podamos avanzar en la dirección de la paz o no? Bueno, la paz tendría que ser un imperativo para el país después de décadas de conflicto armado, de décadas donde el gobierno tras gobierno le han apostado a una salida militar y quienes han pagado las consecuencias ha sido básicamente la sociedad civil, es decir, líderes de movimientos sociales, indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres. Entonces, mientras para nosotros es un imperativo la paz, para el gobierno es una estrategia de poder, porque controlan el poder político, el poder económico, el poder militar, y entonces termina siendo la guerra mucho más rentable y más útil que la paz. Y mientras eso sea así, y mientras haya el respaldo de los Estados Unidos a esa estrategia de guerra que también les beneficia, pues entonces continuaremos en este largo derramamiento de sangre. Hay alguna gente que dice que en realidad la guerra no le beneficia a Estados Unidos. Yo no comparto ese criterio, pero bueno, algunos colegas dicen eso, porque si hubiera una Colombia pacificada tendrían las manos más libres para dedicarse a Venezuela y a tumbar al gobierno de Chávez. ¿Por qué dices que a Estados Unidos lo beneficia esta situación? Pues mira, un indicio de eso es la instalación o el uso de las bases militares colombianas que, apropiadas ahora por los Estados Unidos. Bases militares no se usan para el humanitarismo, militares se usan para la guerra. Y la guerra es la mejor estrategia geopolítica que Estados Unidos ha desarrollado en otras oportunidades. Entonces, basados en el contexto histórico, lo que ha pasado antes, y también en el hecho de que está empeñada en controlar las fronteras a través de bases militares norteamericanas, que pensamos que no ha cambiado una postura histórica de que la política exterior de Estados Unidos para América Latina la haga el Comando Sur, o sea, una estrategia militar, y de hecho es algo muy grave, ¿no? Mientras nosotros nos empeñamos en caminos de diálogo y de paz, existe este otro externo agente poderosísimo que quiere continuar con el uso de la estrategia militar. Claro, y que sigue haciendo aportes en términos de ayuda militar muy importantes al gobierno colombiano. Se estima que el aporte mínimo está por encima de los 1.000 millones de dólares anuales. ¿Es correcta esa cifra en términos generales de apoyo a la ayuda militar? Sí. Y sumando incluso todos los componentes, ¿no? Sí, sumando todos los componentes. Es una cifra altísima. Cuando tuvimos una reunión con el encargado de derechos humanos de la embajada norteamericana, él nos dijo que la inversión de Estados Unidos era enorme en el país. Dijo, solamente está por encima Irak. Después de Irak invertimos en Colombia. Entonces yo le pregunté, ¿en la guerra? Y dijo, no, en el desarrollo. Eso te dijo, claro. Exacto. Pero en realidad invierten en la guerra más que exacto, en el desarrollo. Exacto, claro. Porque la guerra es una industria, ¿no? Fundamentalmente. Claro. ¿Tú ves que los militares colombianos, por ejemplo, tienen alguna predisposición o tendrían alguna predisposición para facilitar el avance, ¿no es cierto?, en dirección de un proceso de paz o no? Bueno, cuando se dio todo el caso de los falsos positivos, inclusive una embajada financió unas reuniones, unos diálogos con los militares y muchos de ellos decían que se avergonzaban del tema de los falsos positivos. Explica un poco para el público que no está muy interesado, o mejor dicho, que no está muy informado, sí está interesado, ¿qué es lo que es este tema de los falsos positivos? Sí. Los falsos positivos son una frase inventada por los militares. Cuando los militares dicen dar de baja a un guerrillero, lo llaman un positivo. Cuando hay un combate, entonces dicen 40 positivos, es decir, a los muertos. Se les llama falso porque vistieron muchachos de los barrios populares, hijos de los desplazados, los vistieron de guerrilleros, los presentaron como dados de baja en conflicto cuando en realidad habían sido engañados
desaparecidos y posteriormente asesinados. Entonces el ejército inventa este lenguaje un poco que encubre, para no decir, bueno, asesinato de civiles indefensos. Entonces, no, falsos positivos, no eran positivos. Entonces la comunidad internacional no entiende el peso que tiene el asesinato sistemático de jóvenes vestidos como guerrilleros en falsos combates, donde son claramente asesinados. O sea, eran reclutados en los sectores más pobres de la sociedad colombiana, los engañaban ofreciéndole un trabajo, luego los vestían de guerrilleros, los mataban y los presentaban. Sí, y cobraban una recompensa, seguramente. Entonces, depende de las bajas que presentes, tú podrías tener permisos para visitar a tu novia, visitar a tu mamá, tenías un dinero en efectivo y también te cuenta para el ascenso. Entonces, una política que se promovió muy claramente cuando el ahora presidente Santos era ministro de Defensa. ¿Él promovió esta promovió política? Promovió toda la política de presentar resultados. Y había una gran presión de que los militares presentaran resultados. Eran los resultados de la política de seguridad democrática. Entonces eso terminó promoviendo el asesinato sistemático de jóvenes en todo el país. Hoy hay unas cifras, hay denuncias, investigaciones, hay procesados, investigados, condenados, pero es una cosa que es, digamos, una abominación, que la misma fuerza de Estado claramente se le compruebe que los engañó, los desapareció y los asesinó. Esto no es como las cifras de desaparecidos que estamos denunciando. No, esto es claramente una investigación, una comprobación de que el ejército es responsable de las desapariciones y asesinatos. ¿Hay alguna estimación del número de víctimas que ha tenido hasta ahora la guerra en Colombia? ¿Cuántos muertos, cuántos desaparecidos? ¿Hay algún número más o menos que nos sirva para entender esto? Manejamos estas cifras en general, ¿no? 4 millones de desplazados internos que deambulan. Desplazados son campesinos cuyas tierras son tomadas por los paramilitares. Que les han sido arrebatadas las tierras, podríamos decir desterrados, que les arrebataron la tierra y deambulan de una ciudad a otra buscando un lugar para vivir. Tenemos en el exilio refugiados alrededor de otros 4 millones de colombianos. Tenemos entre 50 y 60 mil detenidos desaparecidos en las últimas 3 décadas. La cifra era menor y las mismas investigaciones que ha hecho la Fiscalía han mostrado que nos quedábamos cortos con las cifras que teníamos. Pero los asesinados son, no sé, se calcula que son unos 30 mil anuales, pero hablamos de décadas, ¿no? De décadas. Las fosas comunes, es decir, muchos de los desaparecidos están en fosas que los paramilitares tienen por todo el país. El país es una gran fosa común, donde hay miles de cuerpos sin identificar, de huesos, que las familias desesperadas porque saben que ahí fueron tirados los restos de sus familiares han comenzado a presionar para que haya las exhumaciones. Los paramilitares presos en las cárceles norteamericanas han comenzado a denunciar o a confesar estas fosas comunes, inclusive han confesado que construían hornos crematorios para echar a muchas personas. Uno confesó que echó miles ahí y tenemos una configuración de un país que en Naciones Unidas, que es tan discreta, lo llama el desastre humanitario. ¿Así lo llama Naciones Unidas? Sí, sí. Entonces, si los colombianos no tuviéramos otra cosa que presentar los reportes de Naciones Unidas, tendríamos el reporte de desapariciones forzadas, que es terrible, el reporte de los falsos positivos, el de las fosas comunes, el de las ejecuciones extrajudiciales. Ahora, dime una cosa, Lilia, y a nivel de la opinión pública, ¿cuál es el impacto de esto? ¿Hay algún grado de conciencia de parte del público colombiano de esta catástrofe humanitaria, como dice Naciones Unidas? ¿Habría alguna tendencia que favoreciera, por ejemplo, la iniciación de negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno? ¿O la guerrilla está muy desacreditada y el gobierno de Uribe logró establecer
un molde donde dice ninguna negociación, aniquilamiento. Sí, el gobierno de Uribe durante 8 años fue un gran retroceso. Fue un retroceso en todo sentido porque Uribe estaba claramente asociado tanto a los paramilitares como a los narcotraficantes. Eso está probado en un informe de la DEA ya del año 91, exacto. O sea que no es tu opinión ni no, la mía, no, es la... No. Para que alguno no piense que estamos acá inventando cosas. Esto hay un informe de la DEA que dice exactamente esto. Y además, por ejemplo, en Colombia uno sabe que estas afirmaciones, si no tuvieran un fundamento, claramente podríamos terminar en un proceso jurídico por calumnia. No es una calumnia. Inclusive los mismos paramilitares han dicho, era nuestro vocero político. Hizo unos compromisos con ellos antes de su primera elección en 3 temas fundamentalmente. Dijo que se comprometía a la legalización de bienes y tierras, a la legalización de... a una ley de perdón y olvido que terminó llamándose la Ley de Justicia y Paz, y también a que ellos mismos llegarían a espacios de poder político. Por eso el intento de Mancuso y otros 3 líderes de llegar, llegaron al Congreso de la República a presentar su discurso. Es muy interesante recordar que Mancuso dijo... uno de los voceros principales de los grupos paramilitares, hoy preso en las cárceles norteamericanas, dijo, nosotros hemos sido servidores de la patria, debíamos ser héroes porque nosotros nos hemos dedicado. Militar, económico, político y también una agenda de estigmatizar y decir estos son guerrilleros también porque se oponen al gobierno y en Colombia está penalizada la oposición política. ¿Está penalizada en qué sentido? Pues mira, ahora una cosa que es terrible, tenemos en las cárceles maestros, estudiantes, líderes sociales que se atrevieron a tener una opinión diferente. Entonces, tenemos claros ejemplos como el maestro Miguel Ángel Beltrán, que era profesor de la Universidad Nacional. Ese fue secuestrado en la Ciudad de México, ¿verdad? En México, ¿verdad? Secuestrado, estaba haciendo estudios postdoctorales y claramente castigado por el pensamiento crítico. Entonces no es una mentira, nadie desconoce que fue asesinada en su totalidad una fuerza política que se llamaba la Unión Patriótica. Claro. Más de 3.000 asesinatos, precisamente por ser oposición política, por haberse convertido en una fuerza con opciones de poder. Eso era una antigua guerrilla que ingresa a la legalidad en el año, ¿qué? 1984, 85, ¿verdad? Sí, no solo eran las FARC, a las
En Colombia hay muchas víctimas. Como hay tantas, entonces nos dedicamos a los, por ejemplo, víctimas de desaparición forzada, de desplazamiento, de víctimas de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales. Entonces hacemos cabildeo, reportes, tribunales, para crear conciencia de que esta otra historia está ahí y que tenemos que cambiarla. Dime, ¿y cuál es la reacción en general de la opinión pública ante la actividad de ustedes? ¿Los consideran cómplices de los guerrilleros, tal vez? O... Bueno, nosotros hemos sufrido en las oficinas allanamientos, han sido sustraídos los computadores, hemos recibido disparos, en mi propia casa he recibido allanamientos. Entonces somos considerados con esta propaganda de estigmatización como terroristas. Y yo siempre digo, ¿por qué los que se dedican al asesinato tienen los medios de comunicación y levantan con orgullo la frente? Y lo que nos dedicamos a hablar de la paz, entonces tenemos que tener miedo, ser perseguidos. Entonces yo creo que esta orden totalmente al revés de los valores es que hace que algunos de nosotros, digamos, cueste lo que cueste. Esta es una opción de vida y lo que luchamos es por el derecho a la vida. Sería una cosa obvia en la Constitución, mas sin embargo se convierte en un desafío a la vida, defender la vida. Lilia Solano, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias.